Hola, bienvenidos al canal. Hoy les voy a mostrar un mini video de un restaurante familiar, la Casa de la Piña Colada, para que vean qué pueden encontrar. Hay desde piñas preparadas, micheladas con camarón, de platillo hay pescado, camarón al mojo de ajo y gran variedad de platillos y bebidas, a un precio accesible y donde pueden encontrar un trato amable. Yo todo lo que les recomiendo es en el malecón de Ensenada y la zona turística. Te pido por favor me dejes aquí abajo un comentario que te parece este restaurante. Si quieres ver el video tutorial completo, aquí arribita te dejo una tarjetita o aquí abajo en la caja de los comentarios te dejo el link. Solo da clic y te llevará al video completo. Ahora sí pasamos al tutorial. Hoy te quiero compartir cómo tejer este hermoso punto calado a crochet. Es reversible. Es múltiplo de 10 más 5. Lo puedes utilizar para tejer una blusa o una bufanda, también te quedaría muy bien. Es múltiplo de 10 más 5. El material que utilicé es hilo grosor mediano y un crochet o gancho del número 3. Empezamos. Bueno, entonces para hacer mi muestra yo voy a tejer 35 cadenas. Es múltiplo de 10 más 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Entonces empezamos tejiendo dobles varetas, hacemos doble lazada y aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4 cadenas y en la quinta aquí hacemos una doble vareta. En la que sigue, en la siguiente cadena, una doble vareta. En la siguiente cadena, una doble vareta. En la siguiente, una doble vareta. Y en la siguiente, una doble vareta. En total tenemos que tejer 5 dobles varetas. Vamos a tejer una doble vareta. Aquí tenemos que contar 1, 2, 3, 4 cadenas. Y en la quinta hacemos una doble vareta. Vamos a tejer después 1, 2, 3, 4 cadenas. Y en la siguiente cadena de donde hicimos la vareta, una doble vareta, perdón. Tejemos una doble vareta. En la siguiente cadena, una doble vareta. En la siguiente cadena, una doble vareta. En la siguiente cadena, una doble vareta. En la siguiente, una doble vareta. Total tienen que ser 5. Continuamos. Una doble vareta y volvemos a contar aquí 1, 2, 3, 4 cadenas. Y en la quinta vamos a tejer una doble vareta. Tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Y en la siguiente cadena tejemos una doble vareta. En la siguiente cadena una doble vareta. En la siguiente una doble vareta. En la siguiente cadena, una doble vareta.
y en la siguiente una doble vareta. En total tenemos que tener 5. Hacemos una doble vareta y aquí contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Tejemos una doble vareta. Continuamos con 1, 2, 3, 4 cadenas y en la siguiente cadena hacemos una doble vareta. Terminamos nuestra vuelta. Esta sería nuestra vuelta número 1. Vuelta número 2. Subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas, giramos nuestra puntada. Y aquí vamos a tejer 5 dobles varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta vareta, doble vareta, tejemos una doble vareta. Tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí vamos a tejer 5 dobles varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Contamos otra vez, 1, 2, 3, 4 y en la quinta tejemos una doble vareta. Tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí mismo vamos a tejer 5 dobles varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta tejemos una doble vareta. Y terminamos con 2, 3, 4 y aquí en esta última hacemos una doble vareta. Así es como vamos a terminar la vuelta número 2. La vuelta número 3 se repite la vuelta número 2. Tejemos 1, 2, 3, 4 y volvemos a tejer otra vez aquí. Y nuestra puntada se compone. Tenemos que repetir solamente la vuelta número 2 en todas las vueltas hasta terminar lo que vayan a hacer. Entonces aquí serían 4 y 5 y volvemos a pasar 1, 2, 3, 4 y en la quinta tejemos una doble vareta. Tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí volvemos a hacer otra vez 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 dobles varetas. Contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta tejemos una doble vareta. Continuamos con 1, 2, 3, 4 y aquí volvemos a tejer otra vez las 5 varetas. 1, 2,
4 y 5. Contamos otra vez, 1, 2, 3, 4 y en la quinta tejemos una doble vareta y para terminar hacemos 2, 3, 4 cadenas y en esta última tejemos una doble vareta. La vuelta número 4, volvemos a tejer otra vez como la vuelta número 2. Exactamente lo mismo. Y en todas las vueltas se va a repetir la vuelta número 2. Aquí ya está más avanzado. Ya se aprecia mejor la puntada. Bueno, espero te haya gustado mi video. Te recuerdo suscribirte a mi canal si no estás suscrito. Darle clic a la campanita para cada vez que yo suba un tutorial te llegue una notificación a tu celular, a tu computadora, a tu laptop. Y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Esta tarde vamos a comer aquí en Mariscos, la Casa de la Piña Colada. Nos lo recomendaron, dicen que ahí que sirven muy rico de comer. Y los invito a que vengan a disfrutar un ratito, un recorrido por aquí por el malecón y vamos a ver qué tal está la comida. Acompáñenme. Bueno amigos, pues aquí vamos a empezar a probar lo que son los camarones. Vamos a quitarle la cáscara. Están muy buenos. Tienen un muy rico sabor, fuerte a camarón y ese toque a ajo está muy rico. Me gusta mucho el sabor, la combinación. Vean, están bien cocidos. Están muy ricos, de verdad los recomiendo para que vengan aquí. Se llama La Casa de la Piña Colada. Seguimos grabando.
¿Qué tal te parece la piña colada? Parece que está muy rica. Tiene, pues, de moratita, la pico mejor. Está buena. No se me hace muy fuerte. Tiene un sabor bastante agradable. Y está muy rica.
Bueno amigos, pues ya estamos aquí en Mariscos La Piña Colada. Yo pedí unos camarones, como pueden ver, al mojo de ajo, bien acompañados con arroz y ensalada de verdura. Desde la presentación todo se ve muy, muy rico, bien acomodado todo. Y mi hermana, como pueden ver, pidió filete empanizado, igual bien acompañado de arroz y ensalada de verdura. Vamos a probar todo para ver qué tal está. Bueno amigos, pues aquí vamos a empezar a probar lo que son los camarones. Vamos a quitarle la cáscara. Están muy buenos. Tienen un muy rico sabor, fuerte a camarón y ese toque a ajo está muy rico. Me gusta mucho el sabor, la combinación. Vean, están bien cocidos. Están muy ricos, de verdad los recomiendo para que vengan aquí. Se llama La Casa de la Piña Colada. Seguimos grabando.